Angustia y sed de justicia tienen los padres de Karen Alcaíno Abarca, quien el 12 de enero de 2019 sufrió la pérdida de su hija tras una excursión al Monte Tarn. Acusan negligencia por parte de quienes fueron parte del rescate. Demanda civil en contra del Estado por falta de servicio. No, falta de servicio porque absolutamente no, no se hicieron todo. todo la, eh, los procedimientos y nos ocuparon todas las herramientas disponibles para atender un tipo de caso de esto que habría supuestamente evitado el fallecimiento de nuestra hija. Así que nosotros, a través de una querella penal también que se presentó, que ya está en curso y ya lleva tiempo, eh, 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 también eh, seguimos esta demanda en forma paralela, eh, con el fin de, de establecer de que la muerte de mi hija de poderse evitado y que hubieron negligencia, que las autoridades que estaban en ese momento no actuaron en forma oportuna y debida. Y por eso nosotros buscamos una, una gota de alivio dentro del sufrimiento que significa perder una hija. Angustia que no deja dormir tranquilos a los padres de Karen, quienes creen que esclareciendo los hechos podrían descansar mejor por la muerte de su hija. ¿Pueden ser 12 horas para una persona en esta zona que se pierda? ¿Será poco? ¿Será mucho? ¿12 horas? ¿Qué vas a encontrar a un fallecido? Imagínate el clima. Entonces, ¿qué quiero? Justicia. ¿Por qué uno tiene que llegar a esta instancia? ¿Tener que llamar a la tele todo para, qué? ¿Para que se haga justicia? Si algún alguno de ellos le pasara esto, hubiese pasado esto? No. ¿Quiénes somos nosotros? No somos nada. Yo lo único que quiero es justicia para mi hija. Ofensiva legal que llega para dar con las reales causas en que Karen falleció en la excursión con los amigos en el Monte Tan. Pero no que nada, no es cierto, Carabinero es una institución que a lo largo de Chile ha participado muchas veces en rescate. Entonces, ellos como institución tienen una experiencia. El personal de aquí de Punta Arenas de ese día y ese momento. Si no la tenía pudo haberse comunicado con sus eh, congéneres para que le hubieran dicho cómo tenían que ir, porque entre las cosas que no llevaron que se destaca es que no llevaron una camilla, como a ellos no se les ocurrió de que podía ir una persona que hubiera estado en un estado imposibilitado de caminar. Padres que apelan a la justicia para poder descansar tranquilos de esta muerte inesperada para los sacaínos abarca.